predicción permanente de los fenómenos meteorológicos e hidrológicos. ¿Cómo está, Rocío? Muy buenas tardes. Nos ubicamos en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, en el Ministerio de Defensa, donde el Premier César Villanueva, acompañado de algunos ministros de su gabinete, en estos momentos están escuchando los las actividades que se viene desarrollando en distintas regiones de nuestro país con respecto a las heladas y friajes que se está registrando en estos lugares, como por ejemplo en Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, en Lima, Huánuco, Junín, Pasco y Puno. También se va a dar a conocer con respecto al alto riesgo que tiene que ver con el tema de friaje en los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali. En estos momentos, un especialista de INDECI está dando a conocer todo el plan de trabajo que se viene registrando desde hace algunos meses. Escuchemos ya las declaraciones del Premier César Villanueva, quien encabeza esta reunión de trabajo. Multisectorial, estamos revisando con todos los ministros y con el jefe de INDECI. Es un plan que ya está en ejecución, señalaba antes de este proceso. Las temperaturas han bajado más de lo previsto y se han adelantado también en el tiempo, de tal manera que nosotros ahora estamos abriendo el centro de operaciones las 24 horas para darle seguimiento y evaluar la acción diaria que tenemos que hacer en estas zonas de temperaturas bajas. Y decimos temperatura baja porque a veces se confunde el tema de friaje, el tema de las nevadas, el tema de las heladas. Entonces, sin embargo, la afectación es en gran parte del país en los diferentes niveles de esta temperatura. Y estamos acordando hacer un trabajo integral, por supuesto poniéndole acento en aquellas zonas con mayor incidencia de estas temperaturas bajas. Así que estamos a su disposición si ustedes tienen alguna pregunta, que puede contestar independientemente cualquiera de los ministros y o nuestro jefe de INDECI. Damas y caballeros, buenas tardes. Iniciamos esta ronda de preguntas. La primera pregunta es a cargo de la señorita Jessica León, del diario La República. Buenos días, Premier, ministros. Los meses de mayo, junio, julio, se reportan descensos bastante altos en lo que es en la sierra del Perú. Quisiera saber cómo va el trabajo de abastecimientos y distribución de las vacunas contra la neumonía, neumococo e influenza a nivel nacional, ya que se ha conocido de que en Puno se han registrado 6 muertes, ¿no?, precisamente de niños. Y también si podrían, por favor, resumir cuál es el reporte en los daños del sector ganadero y agricultura. Gracias. Ministra de Salud. Sí, buenas tardes a todos. En el sector salud nosotros trabajamos en dos niveles. Uno el nivel de prevención y otro el nivel de tratamiento. En el nivel de prevención, efectivamente, además de las actividades rutinarias que se hacen y otras actividades relacionadas con emergencias para el personal de salud, para capacitación de ellos y distribución de los medicamentos para infecciones respiratorias agudas si necesitaran, una acción fundamental efectivamente son las vacunas. Las vacunas, que después puedo compartir con ustedes si desean esta infografía que tengo, ya se han distribuido al 100% en todas las regiones del país. El MINSA ha distribuido al 100% en todas las regiones del país. La vacunación en este momento para niños menores de 5 años, que es la vacunación contra el neumococo y además la vacunación para todas las personas mayores de 6 meses de edad hasta
desde 6 meses de edad en adelante, pues se está haciendo regularmente. Para que tengan una idea, el año pasado para esta época nosotros solamente habíamos vacunado un poco menos de 15.000 personas. En estas zonas de riesgo, obviamente, en todo el país es distinta la cifra. En este momento ya hemos vacunado casi 45.000 personas en las mismas zonas de riesgo en este momento. Este año hemos tenido la suerte de más adelantarnos a estas heladas y friajes y por lo tanto vacunar anticipadamente. También sí hemos distribuido con anterioridad las vacunas. Ha habido otra pregunta que es con respecto a los fallecimientos. También para que tengan una idea, este año, a pesar de los lamentables números, porque tenemos números, ningún fallecimiento debería ocurrir, este año tenemos la mitad de los fallecimientos que hemos tenido el año pasado en neumonías. Quiero que quede claro que en algunos casos no se evidencia si el fallecimiento es por influenza o por neumonías. Y hay diferentes grupos de edad que pueden tener fallecimientos y por diferentes causas. Eso es todo. Declaraciones de la ministra de Salud. A pesar que hemos tomado todas las previsiones de cobertizos para los animales y también lo que vendría después para reemplazar los cultivos tapados por las nieves, la intensidad de las nieves. Uno, la ampliación del territorio que se está afectando, que hoy día estamos ampliando la zona de emergencia, nos obliga a cubrir muy rápidamente la alimentación del ganado y vamos a escuchar a nuestro viceministro de Agricultura sobre las previsiones que en estos momentos estamos tomando. Gracias, Premier. Mire, en primer lugar, la población de animales en riesgo en todas estas zonas afectadas por heladas y friaje, los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco, Puno y Tacna, es de 13.440.000 animales. Y los daños podrían afectar severamente a 333.000 animales. Se han tomado varias previsiones en cuanto a la entrega de kits veterinarios, para mejorar la salud de los animales. Se han entregado hasta lo que vaya, se han entregado 13.212 kits y eso llegaría a cubrir más o menos 1.300.000 animales. Y ahora, además de ello, se han sembrado forrajes entre el año 2017 y este año, alcanzando las 45.000 hectáreas y asegurando alimentación para 158.000 vacunos, aproximadamente 900.000 ovinos y 800.000 camellos entre alpacas y llamas. Necesitamos, sin embargo, ampliar la cobertura ahora con las heladas y friajes de cobertizos y de pacas de heno. Se está previendo la compra de 100.000 pacas de heno, construir 160 cobertizos más y entregar 5.000 kits veterinarios más en todas estas zonas afectadas. Gracias, viceministro. Continúan las preguntas al Premier y a los ministros respecto a las acciones que se está tomando en las zonas afectadas en estos momentos por las heladas y el friaje. Consultan en estos momentos a la ministra de la Mujer. Respecto al caso de una terramosa que habría sido violentada sexualmente y cuyos agresores en estos momentos habrían sido puestos en libertad. Vamos a escuchar la respuesta de la ministra de la Mujer, quien participa al lado del Premier
y otros ministros respecto a los detalles que viene realizando el gobierno para combatir y apoyar a las personas en el tema del friaje y heladas que está afectando distintas regiones de nuestro país. Que están involucradas en el tema. Y finalmente, saber qué acciones se van a tomar para evitar que en el futuro ocurran situaciones similares. Pero no se puede decir que porque no ocurrió en esta jurisdicción, prácticamente los culpables que han confesado, además, sean liberados. Y para el jefe de gabinete, Pulso Perú, según la encuesta de Pulso Perú, la popularidad del presidente Martín Vizcarra, o en todo caso, tiene un nivel de desaprobación que ha aumentado en un mes de 17% a 44%. Parte de esa desaprobación es la crisis generada por la salida del ministro, del ahora exministro de Economía, David Tuesta. ¿Se siente usted responsable de este aumento en el nivel de popularidad, teniendo en cuenta que precisamente, o en todo caso, usted desautorizó a David Tuesta en una de las medidas que dio, como fue lo del IR? A ver, vamos a contestar con toda exposición su pregunta. Pero les ruego que las preguntas relacionadas a temas que no son viajes rodados al final.